muchacho que estaba manejando tenía un tubo, ¿no? ¿Un qué? ¿Qué tenía? Palo de Un goma. palo de goma. Y bueno, dicen que... Hello, mi gente. Bueno, son como las 10 y pico de la noche. Y nos cogieron aquí en el punto de control. Y me parece una falta de respeto absoluta. Como muchas de las cosas que hacen aquí en Cuba. Que dice que van a conducir al taxista. Aunque tenía un pedazo de goma bajo el asiento para defenderse. Porque ustedes saben cómo está la situación. Y nada, nos van a quitar el carro al parecer. Y no sé, nos tienen aquí parados. No podemos hacer nada. Y no sabemos qué es lo que está pasando. Nuestro amigo que vino de turismo aquí a Cuba también está un poco asombrado y para mí es una falta de respeto. Y nada, estamos aquí, no vamos a ver qué solución nos dan. Estamos detenidos, no podemos movernos hasta ahora. Y venimos a hacer turismo de Viñales. Así que ustedes son cosas que nunca voy a aceptar y nunca voy a apoyar. Y por eso Cuba está como está. Son las 10 y pico de la noche, estamos locos por llegar a la casa porque hemos tenido un día bastante agotador y veníamos por aquí por la carretera de Baracoa. Entonces estamos aquí, punto de control. No nos dejaron aquí, no les interesa. Ni siquiera diciéndole que andamos con un extranjero que está haciendo turismo acá. Tampoco les interesó. Nada, lo de ellos es parar, detener y cumplir el protocolo. Entonces, aquí estamos. ¿Sabes? No nos dan solución. Yo estoy loco por llegar a la casa, la verdad. Y nada, aquí esperando a ver qué es lo que ocurre, si el carro nos dejan ir, si nos mandan en una patrulla para la casa, una cosa que a mí me parece totalmente absurda, una falta de respeto, pero bueno, no. Aquí seguimos, locos por llegar a la casa. Esa gente les da igual, que nos tienen aquí literalmente esperando. No les interesa que uno ande apurado, con dolor de cabeza, con ganas de llegar ya a la casa porque hemos tenido un tour largo por Viñales hoy. Y está el taxi, nada, totalmente frenado, nadie dice nada, hay que esperar. Aquí está el seguidor, ahora se lleva una mala experiencia por esta payasada que al final es una estupidez, como todas las cosas que se hacen en Cuba, una estupidez tras otra, una tras otra. No hay ni un poquito así de conciencia de nada, o sea. Entonces, ya ustedes saben, en cualquier momento me quedo sin batería, pero les estoy publicando todo lo que les pueda publicar ahí en las redes. Y luego de 2 horas esperando sin ninguna respuesta, nos movieron hasta la comisaría de Santa Fe. Nos están trasladando ahora para la unidad de la estación de policía de Santa Fe, aquí en La Puntilla. Es la cosa de adentro. Bueno, mi gente, después de 2 horas aproximadamente, terminamos en la unidad de policía de Santa Fe. Disculpen que no se ve nada, pero la calle está oscura, pero no quería dejar de contárselo. Absolutamente una normalidad. Ya, era molestar, joder, lo que querían. Y al final, bueno, yo me tengo que ir caminando para la casa ahora. Ya ven, me quedé aquí y ya voy caminando para la casa porque yo vivo en Santa Fe. Y encaminé al seguidor ya que se fuera con el taxi. Nos retuvieron 2 horas ahí sin ningún sentido. Aparentemente porque el taxista tenía un pequeño bastón así, mediano, de goma flexible, que era para defenderse, porque ustedes saben cómo está la situación aquí en Cuba con el tema de los robos y de todas esas cosas. Entonces, nada, tenía eso él para defenderse y lo pararon, lo detuvieron por ese trocito de goma que tenía debajo del asiento. Y por esa razón desató, ese trozo de goma desató la cadena de que nos dejaran tirado ahí 2 horas sin darnos explicaciones. Un seguidor que venía a conocer Cuba, que estaba muy emocionado,
contento con todo lo que había visto, y al final se tuvo que llevar esta amarga experiencia que no debería haber pasado. Después nos trasladaron para la unidad, después de yo decirle en su cara que nos tenían como unos perros ahí, nos tenían ahí botados como unos perros. El policía me miró y me dijo: ah, porque ustedes dicen que los tengo como unos perros. Yo le dije: sí, efectivamente, como unos perros nos tienes aquí. Entonces, después de eso, nos trasladaron a la unidad de acá de Santa Fe. Vean, ya estoy caminando por aquí, camino a la casa. Y en la unidad, una bobería más, como otra de las cosas absurdas que pasan aquí en Cuba. Simplemente ya le dijeron algo y lo soltaron. Y para esa bobería y esa normalidad nos tuvieron ahí más de 2 horas. Ya tenía dolor de cabeza. Disculpen que estoy mirando hacia abajo porque no veo absolutamente nada. Me sentía mal ya. Un viaje que habíamos hecho a Viñales, un tour donde el seguidor, saben, había visto todo, todo, todo. Y estábamos de regreso, más de 8 horas de tour y de hacer todo tipo de cosas. Y nada, aquí, para que vean que una vez más, el turismo en Cuba no se puede promocionar por este tipo de cosas, porque las cosas las hacen mal. Y después, ¿cómo yo, con qué cara voy a pararme en mi canal de YouTube aquí con ustedes a decirle que vengan a visitar Cuba para que después les hagan estas cosas absurdas, estas cosas que son una falta de respeto? Ese señor, amigo mío, que estaba rentado en un hotel, en un hostal, perdón, de Centro Habana, y necesitaba llegar a su hostal, y lo tenían ahí así sin más, no le interesaba, lo tenían sin más ahí esperando. Eso es una falta de respeto, porque él es una persona que viene a contribuir aquí con el turismo y viene a dejar el dinero que tanto el Estado quiere que dejen. Entonces, horrible de verdad, es una falta de respeto absoluta. Y quería dejárselo aquí por el canal para que ustedes lo sepan. Todo iba muy bien, una experiencia muy bonita que habíamos conocido, no sé, todas las partes de Viñales, la cueva del indio, la otra cueva, el recorrido clásico este que le dan a los turistas, cómo se fabrica el tabaco, o sea, las hojas de tabaco según la planta, las capas, cómo se elabora, la miel, el ron, la guayabita del pinar, todas esas cosas. Y bueno, todo había salido excelente y de regreso, si aquí en este país, si no la hacen a la entrada, la hacen a la salida. Y la hicieron a la salida. Y la verdad estoy plenamente molesto, muy molesto, porque esto no debería haber ocurrido, ¿saben? No me gusta que los seguidores, ya, bueno, ya que nosotros los cubanos nos pase, es algo normal, incluso estamos acostumbrados a que nos falten el respeto y a no tener ningún tipo de derecho aquí, pero que se lo hagan a los turistas, a mí sí me molesta, porque ellos sí vienen a dejar su dinero al Estado, que es lo que quiere el Estado, lo que quiere el gobierno, ellos sí vienen a dejar su dinero, y me molesta que tengan que pasar estas experiencias desagradables. Y eso, no sé de quién es la culpa en este caso. Fue en el punto de control de Baracoa. Y veníamos en un taxi 55 amarillo, que supuestamente esos taxis mayormente se dedican al turismo. Entonces, terminamos en la unidad de Santa Fe sin explicación alguna. Al final no hubo ninguna explicación, ninguna disculpa tampoco. Los policías con tremenda prepotencia. Ustedes saben, un maltrato como siempre han hecho. Eso no es algo novedoso. Mucha prepotencia, tremendo maltrato. No dieron ninguna explicación. Solamente decían que el conductor tenía un arma contundente, que era un pequeño tubito así de madera, de goma flexible, solamente, que lo tenía para defenderse, porque ustedes saben cómo está la situación en Cuba. En fin, nada, ya, quería decir esto por el canal, y obviamente no pienso en mi canal de YouTube hablar plenamente del turismo o hablar de una manera positiva, porque no se lo merecen. No se lo merecen y no lo voy a hacer. Voy a seguir denunciando todas las atrocidades que hacen aquí y las cosas mal hechas, porque es lo correcto y lo justo. Nos vemos en un próximo video.